¿Qué cantan cuando van en la moto? Hágame el favor, compadre. Quiero estar la mano, sí, porque te aflore bien bonita. Dame muy importante en tu gente. El diplomado es una propuesta excelente, sobre todo en estas comunidades que han estado azotadas por la violencia y que nunca habían estado capacitadas. Y ha sido muy enriquecedor el trabajo con nuestra tutora. Ha sido excelente y hemos aprendido bastante y estamos dando ese conocimiento a los agentes educativos donde estamos llevando la información. En la casa de mi tío Andrés. Antes era pues la cotidianidad de todos los días, lo mismo, pero ellas ahora han aprendido a tomar las cosas diferentes. Son más activas, creativas y ya no están tan tímidas y han sido pues creativas en todo su quehacer diario. Percepción musical, de iniciación, a percibir también diferentes ritmos, géneros, por supuesto que culturalmente ahí podemos encontrar diferentes. Además de que ha sido para crecimiento profesional, también ha sido para crecimiento personal y para ayudar a nuevos docentes que vienen detrás de mí o que están surgiendo desde las nuevas expectativas. Aquí nos encontramos hoy con las madres comunitarias, con todo lo que son los agentes educativos. Estamos desarrollando hoy la sesión de arte. Como pueden observar, estamos trabajando todo lo que es la exteriorización de los sentimientos. Después de una actividad que realizamos de baile, de sentimiento de la música, de sentir el sonido, entonces estamos exteriorizando todas esas emociones y esos sentimientos que ellas sintieron a través de la actividad, lo están plasmando ahora en diferentes expresiones artísticas. Tenemos pintura, estamos haciendo escultura, pero estamos tratando de no utilizar los elementos cotidianos que siempre utilizamos. Me gustó mucho los escenarios. Fue muy divertido, yo lo llevé a mi hogar y los niños se divirtieron. Lo de la fiesta, la lectura, cómo enseñar a los niños cómo deben leer, cómo deben hacer, o sea, muy práctico y me ha servido mucho. Porque por medio de este diplomado uno aprende más estrategias para ayudar a esos niños a conocerse, a tener ese conocimiento que ellos más tarde van a utilizar. Desde Ayapel queremos mandarle un saludo a la universidad. Queremos decirle que tenemos una seño chévere, dinámica y extrovertida, que hemos aprendido mucho de ella. Es una experiencia muy buena lo que nos ha tocado hacer aquí en Libertad, porque hemos concientizado a los padres y madres de familia a llevar un proceso educativo desde la parte del hogar hasta en la parte de alrededor de la comunidad. Haría cualquier cosa con tal de escapar de la pobreza y después de todo había visto a su gato
ejecutar trucos para atrapar ratas y ratones. Es una zona en donde no han llegado muchos productos de pronto alimenticios y también mucha escasez educativa. Hay mucho analfabetismo allá, entonces es muy difícil de sobrellevar a esas madres, y nosotros lo que hacemos es trabajar con ellas con temas muy interesantes. Entonces para nosotros es muy satisfactorio llegar a educar a esas madres de familia y también a nuestros niños. Más allá, antes que venga la zorra. Levanten la mano quien tiene cuentos en su casa. Yo no tengo. Una sola, dos. Solo dos tienen cuentos. Nuestro cuento se llama Parque de la Fantasía. Había una vez un parque fantástico que las personas que lo habitaban se sentían como niños. Esta idea me surgió del diplomado de Fiesta de la Lectura. Aquí tenemos diferentes láminas. Daniel. Que ya yo he trabajado con mis usuarios, ellos a través de estas láminas todos los días le leemos cuentos a los niños. Tenemos una hora adecuada para leer estos cuentos. Y de esa forma recogíamos toda la oralidad, toda la ancestralidad que existe en este lugar, y además servía como una forma de expresión, de poder resaltar y de sacar toda esa situación de trabajo que ellos vienen realizando desde hace mucho tiempo en la reconstrucción del tejido social por la misma condición social que les ha tocado vivir desde hace muchos años. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La que vamos a presentar es Suben y Bajan las Olas. Esta iniciativa, gracias al diplomado que estamos realizando en el municipio de San Onofre, y me ha servido de mucho porque lo he puesto en práctica con mis padres de familia y los niños, y también compartirlo con las compañeras, las madres comunitarias de aquí de mi conocimiento, que son 10 madres comunitarias. La capacitación que se están teniendo en San Onofre para obviamente repercutir en qué, en el estudio de nuestros hijos, de nuestros niños y también de nosotros como padres, es de una manera muy especial, porque que nosotros como padres nos vinculemos a esa actividad, que no solamente es mandarlos al hogar y que la persona se encargue del hogar, de bienestar a nuestros hijos y de que ellos obviamente tengan un acompañamiento, ¿no? Que nosotros como padres también podamos hacerlo. El cuento a ellos es de gran importancia, a los niños, ya que ellos por medio de los cuentos y leerle el libro, ellos aprenden más. De la capacidad de entender, de comprender y cantar bien las cosas. Nosotros jugamos, nos mecemos, también los peladitos se montan. A veces se van para San Onofre, para monte. ¿Montados en el pescado? No, en la moto. Con un zapato verde y el otro colorado, llegó a la cuerilla y se compra un pescado.